es un trastorno que se caracteriza básicamente por hiperactividad, ¿no? Y también por un déficit en atención. Es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Quiere decir que y se presenta en la niñez, generalmente antes de los 7 años. Se suele, digamos, darse cuenta en la escuela, sobre todo, cuando los maestros en la primaria ven a un chico que es hiperactivo en el sentido de que se mueve constantemente, interrumpe la clase y también con su componente de déficit atencional cuando no entiende ciertas consignas, digamos, ¿no? También los padres suelen tener, digamos, este llamado de alerta cuando ven a sus niños, hijos, con este tipo de características, ¿no? Y no tan solamente, digamos, la hiperactividad y el déficit de atención marcado que presentan estos niños, es, digamos, dificulta la relación con sus pares en el ámbito tanto escolar como en la familia y el comportamiento social también del niño, ¿no? Básicamente sería eso, inicio, ¿no? Supuesto que luego después puede cursar hacia la adolescencia y presentar otro tipo o componentes de síntomas. También existe el trastorno de hiperactividad déficit atencional en el adulto, que se inicia en la vida infantil, ¿no? Pero bueno, que se alarga hacia la vida adulta. No todos los, digamos, pacientes que presentan, digamos, estos síntomas en la niñez llegan a la vida adulta con los mismos síntomas. La mayoría de los pacientes se resuelven estos síntomas en la adolescencia. Y doctor, ahí le quiero preguntar, porque más allá de que hablemos de niños o de adultos, al fin y al cabo creo que genera mucha curiosidad, interrogantes y hasta discusión, es el hecho del diagnóstico y el tratamiento. Primero el diagnóstico. ¿Qué tan fácil es diagnosticar a alguien? Porque uno tiene No, por incorporada esta idea supuesto. de Sí, sí, que, porque sí. cuando es chico o adolescente, bueno, es terrible porque todos hemos sido así en la familia. O Claro. sea, ¿cuándo se puede notar de que en realidad ya estamos hablando verdaderamente de un trastorno por déficit de atención? Por eso, es, digamos, ya un signo de alarma cuando todo esta suma de síntomas interfiere, digamos, en la relación normal con sus padres, por ejemplo, en los niños, y con tanto en el ámbito escolar como familiar. Ya ahí ya amerita, digamos, una consulta, por lo menos, con el personal de salud, tanto puede ser psicología, el psicopedagogo también puede valorar, digamos, si estamos ante la presencia de este tipo de trastorno, ¿no? Y también está el médico psiquiatra, tanto ya sea de adultos como de niños, los especialistas, que pueden ya definir y el diagnóstico, ¿no? También existen, cuando hay a veces dudas en el diagnóstico, unos test que se le toman a los chicos, a los niños, para determinar con mayor precisión si estamos ante un trastorno de déficit atencional con hiperactividad, ¿no? Y el caso del tratamiento, o sea, la población en términos generales, siempre que habla de un padecimiento, un trastorno, una enfermedad, espera una pastilla que solucione las cuestiones de forma corta y para siempre. En este caso, un tratamiento, ¿qué características tiene? Sí, bueno, ya luego de haber hecho el diagnóstico, digamos, se aborda el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento generalmente es interdisciplinario, digamos.
Específicamente el farmacológico que digamos, lleva adelante el médico psiquiatra, tenemos como opciones así inmediatas o de primera línea, sería el metilfenidato. Esto debido a que se ha comprobado o hay evidencia científica que el cerebro, digamos, de los niños de este tipo que padece este tipo de trastorno, existe una disminución en los neurotransmisores de noradrenalina y dopamina, básicamente. Lo que hace esta medicación, el metilfenidato, aumenta los niveles de noradrenalina y dopamina en el cerebro, sobre todo en el lóbulo frontal, y consecuentemente los síntomas se van aplacando, disminuyendo, hasta que se puede compensar al paciente. Muy bien. Ese es uno de los, digamos, medicamentos de primera línea. Después existen otros, ¿no? Como la atomoxetina también, que es una medicación nueva, que también está andando bien. El metilfenidato tiene una característica que es un estimulante, que ha sido en sus inicios resistido, digamos, para el tratamiento, pero debido a la eficacia que tiene, se ha aceptado como un medicamento que se indica para estos casos. Y en el caso de la población adulta que sigue con el TDAH, el tratamiento, digamos, además del farmacológico, ¿recurre también a terapia psicológica y a otras disciplinas? Así es, así es. Sí, tratamiento psicológico y bueno, y farmacológico también. Lo que pasa es que en el adulto se sabe que el 11%, digamos, de la población de niños que han sido diagnosticados con este trastorno llegan a continuar con síntomas de TDAH. Pero también existen otras comorbilidades, digamos, que suelen aparecer, ¿no? Y esas patologías comórbidas son las que también requieren distinto tipo de tratamientos. O sea, es decir, tenemos el trastorno de déficit atencional con hiperactividad sumado a otra patología que se desarrolla desde la infancia hasta la vida adulta, paralelamente, digamos. Y debido a, o mejor dicho, hay que identificar qué tipo de comorbilidad puede padecer ese paciente y se puede, digamos, indicar terapias de distinto tipo, ¿no? Tanto farmacológicas como psicológicas. Sí, y la vida de una persona ya adulta con TDAH se desarrolla con plenitud, digamos, puede estudiar, trabajar, tener familia, desarrollarse como cualquier otra persona que no tiene este diagnóstico. Sí, con el adecuado seguimiento y tratamiento prácticamente es, digamos, hace una vida normal, ¿no? No presenta grandes dificultades, digamos. Qué bueno, esto es importante para aclarar porque siempre que uno recibe un diagnóstico de este tipo, que además no es de algo tan conocido como puede ser alguna patología, siempre genera la duda qué va a pasar, cómo va a ser mi futuro, qué va a ser el futuro de mi familiar, de mi amigo, de mi hermano. Entonces Así es es. importante entender de que si bien el tratamiento viene a acompañar y poder ayudar a controlar la situación, esto no impide de que uno vaya a desarrollar todo el potencial que tiene para su vida cotidiana. Sí, así es, así es. Como le decía, solamente el 11% llega a la vida adulta con el trastorno. La mayoría tiene resolución en la adolescencia, así que. Y también depende mucho de la patología comórbida que puede estar desarrollando, O sea, hay otros tipos de trastornos que conjuntamente se desarrollan con el TDAH, ¿no? Como ser, por ejemplo, un trastorno negativista desafiante, que es un cuadro bastante complejo, que tiene básicamente
trastornos en la conducta. También puede desarrollarse un trastorno de personalidad social. Y bueno, eso también tiene su trastorno, pero básicamente el TDAH tiene un pronóstico bueno en la medida que no tenga comorbilidades.